contento por el apoyo de la gente, la verdad que lo sentí ahí arriba. Y me voy contento esta noche porque soy de un nuevo triunfo con Nocao. Además, en una antesala, podemos decir, una pelea por defensa de la corona mundial, que también quedó para Entre Ríos. Sí, eso fue una satisfacción enorme también, pelearse en mi fondo, una pelea de título del mundo. Y muy contento también por el triunfo de ella, ¿no? Que la ganó muy bien en la pelea. Bien, ¿y ahora qué sigue? ¿Los preparativos, el entrenamiento? Y ahora, bueno, un descanso de algunos días nomás, 2 o 3 días, volver a entrenar, ponerme más fuerte para la próxima, no, todavía no tenemos fecha, pero es ir paso a paso, no enloquecerme, ganar todas las peleas que se me presenten y seguir creciendo, que me falta mucho todavía. Daniel, ¿qué te pareció esta pelea? ¿Fue muy dura? Arriba el escenario, vos que tuviste que pelear, ¿qué te pareció? ¿Qué resultados tenés? Sí, la verdad que es un rival duro, lo había visto en video que era un rival donde tiraba y tiraba. Bueno, me enloquecía lo primero y me metió algunas manos, entonces hice caso a mi rincón, hicimos lo que estábamos trabajando realmente, que era boxear en la distancia, y así se dio rápido el knockout.